Buenos días. ¿Qué tal de votar? Aprieto el botón. Sí. ¿Vale? Gracias. Buenos días. Bienvenidos a las jornadas secuelas de la infección por coronavirus. Están ustedes presentes y conectados a la Federación Valenciana de Estudios Avanzados, a la Fundación Premio Rey Jaime I y a la Fundación José Pastor Fuentes. En la mesa redonda sobre las secuelas de infección, sobre las secuelas de la infección por coronavirus. Ustedes ya conocen lo que es la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1978 por don Santiago Gris Olía y un grupo de empresarios valencianos al objeto de potenciar el mundo de la ciencia, el conocimiento y la empresa en la sociedad. Hemos cumplido ya algunos años. De esa idea y de su desarrollo han nacido los premios Rey Jaime I, que es la historia de la ciencia en España, la historia moderna de la ciencia en España, por la capacidad y la calidad de los premiados, y una serie de actividades tendentes a poner a disposición de la sociedad y dialogar con ella temas de gran actualidad, como el que aquí nos trae hoy. La sesión de hoy nos permitirá avanzar en una sociedad post-virus, tras iniciar, según nos dicen, la recuperación de la quinta ola. Cada uno usa la terminología que quiera. ¿Vale? Gracias a todos por la colaboración y de forma muy especial a los coordinadores del programa, doctores Miguel Pichel Martínez y Germán Cerda Olmedo, y a los ponentes, Vicente Muedra, Guido Palomino, Tomás Segura, Juan Antonio Avellana y a la doctora Elena Vendala por su colaboración. Sin más, doy paso, que sin más, además de agradecerles a todos ustedes que estén aquí acompañándonos, doy paso al doctor Cerda. Perdón. Muchas gracias doctor Ien, profesor Isolía, doctor Aveses, doctor Quesada, a todos los ponentes, los que nos siguen, los que están presentes. Para mí es una verdadera alegría y un honor compartir esta mesa y compartir unas jornadas como las que vamos a tener hoy sobre un tema que creo que sin ninguna duda podemos decir que nos afecta a todos en mayor o menor medida, a todos y a todo el mundo, ¿verdad? Es también una alegría ver que una relación que desde la Universidad Católica de Valencia hemos mantenido desde el principio, recuerdo nuestros comienzos viniendo aquí a pedir consejo, ayuda, conocimiento, pues se sigue manteniendo, ¿no? Y espero que esta relación pues siga adelante y estemos siempre juntos en este proyecto, que es una realidad desde hace muchos años, de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y creo que es el lugar y la oportunidad de hablar de, no ya del COVID que tanto hemos hablado, sino de lo que nos viene ahora, ¿no? He recogido los datos de ayer a las 5:30. Tenemos una incidencia en España en este momento sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 43 casos. En Valencia capital estamos en 24,78, en Castellón en 48,8 y en Alicante en 36,6. Esto no está superado, no hemos ganado la batalla todavía, pero sin duda es el momento de que empecemos a pensar en las consecuencias a medio y largo plazo que vamos a tener. Y yo creo que pues con el trabajo de la Fundación tenemos con tres grandes ponentes que nos van a transmitir sus conocimientos, su experiencia y sus vaticinios en estos aspectos, ¿no? Así que ya nada más que agradecer pues al doctor Muedra como moderador, que bueno, ahora nos dirán, creo que ha tenido un problema y no puede estar hoy con nosotros, pero todo el trabajo está hecho y bien hecho. Al doctor Palomino, al doctor Segura y al doctor Avellana, que estarán esta mañana con nosotros compartiendo, como les decía, sus conocimientos y sus experiencias. Muchas gracias a todos y reitero mi alegría y mi orgullo de estar hoy presente aquí con todos ustedes. Gracias. Tiene la palabra don Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premio Rey Jaime I y director general de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Javier. Buenos días a todos. Simplemente reiterar lo que se ha dicho, saludarles, darles la bienvenida a esta fundación, desear y expresar nuestro deseo de seguir colaborando, anunciarles que estas jornadas van a tener una continuidad en los próximos meses, porque, como bien ha dicho el doctor Cerda, la situación ha cambiado y seguramente vamos a ir viendo en qué medida la sociedad
va a tener que irse adaptando a la etapa del post-coronavirus y lo veremos desde distintos ángulos, económico, social, por supuesto, sanitario, pero simplemente darle las gracias a todos de forma explícita, a los coordinadores, a los participantes y saludar también a todos los que nos ven desde remoto. Ha cambiado la forma de llevar a cabo estas reuniones científicas. A todos nos gusta tener más proximidad, pero hemos de adaptarnos, que la adaptación parece ser que es la mejor forma de garantizar la supervivencia. Así que, sin más, Pepe, puedes pasar la palabra. Tiene la palabra la doctora Becker, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Muchísimas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y en particular a don Santiago de Soria y a doña Elena Vendala la amable invitación para participar en la inauguración de esta jornada dedicada al estudio de las secuelas de la infección por coronavirus. Como todos ustedes saben, y esto ya forma parte de la historia de la humanidad, en diciembre de 2019 un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 de origen desconocido comienza a expandirse por una provincia china de Hubei y a partir de ahí causa una enfermedad denominada COVID-19 que se trasciende las fronteras de este país y desencadena una pandemia a nivel mundial. Se trata de una enfermedad de transmisión respiratoria, por lo cual muy difícil de contener, con una afectación vascular. Y hasta el momento, en cifras actualizadas en septiembre, la OMS cifra en más de 226 millones de personas las que han sido infectadas por COVID y más de 4,6 millones de personas han perdido la vida en esta pandemia. La tasa de mortalidad, sin embargo, se mantiene en términos microbiológicos relativamente baja. Estamos hablando de un 2%, pero sí que es cierto que es una mortalidad asimétrica, que afecta más a colectivos vulnerables, a personas de edad avanzada. Este no es el primer episodio epidémico debido a coronavirus. Han habido dos anteriores, en 2001, 2002 y en 2012, pero ninguno de ellos llegó a una pandemia. Y esto es porque las características de estos previos coronavirus son ligeramente diferentes a las que nos ocupan hoy, al coronavirus que tenemos hoy. Y uno de esos aspectos que lo diferencian son las posibles secuelas de estas infecciones por coronavirus y que hoy mismo nos ocupan en esta jornada. Bien, para mí es un placer poder colaborar de manera tan estrecha con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados en la organización de estas actividades de tan alto nivel científico y formativo y además tener la ocasión de compartir este foro de estudio y debate con la Universidad Católica San Vicente Mártir. Todos aquí hoy presentes con un objetivo común, formar y estimular la vocación científica en las nuevas generaciones, tanto de profesionales médicos como sanitarios. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Santiago. Buenos días. Por lo menos para nosotros. Es una satisfacción tener tantos inscritos en un curso de la Fundación gracias a las nuevas tecnologías. Y una alegría que la mayoría sean estudiantes. Este curso Gracias. Este curso fue una sugerencia del doctor Juan Vicente Lladró del patronato de esta fundación, quien propuso que una vez empezase a controlarse la pandemia, hablemos del virus y de la nueva enfermedad que causaba. Fue una idea excelente. Además, hemos recuperado en la reunión a viejos amigos a los que hacía años no veíamos, los doctores Avellán, Cerdá y Palomino. Hemos invitado a varias mujeres para participar en la mesa redonda, pero salvo a la doctora Vices, todas han declarado la propuesta. De nuevo, le doy a todos la bienvenida y espero que el próximo curso haya mayor efecto. Declaro inaugurada la mesa redonda. Gracias.
Good morning to everybody. Unfortunately, Dr. Muedra is not going to join us, and then I will be forced to present the wonderful speakers we have. Our third speaker today is going to talk about the most well-known of the problems that coronavirus produce, the pneumonia and the respiratory problems. In order to explain us the consequences of having had the illness, we do have a wonderful speaker, and as Professor Grisolia has explained, Dr. Guido Palomino is a good friend of the Fundación. And guys, listen to this. He was coming as a student to the speeches of Cátedra Santiago Grisolia, and now he's invited as an excellent professional specialized in respiratory system. Welcome to the Fundación, Dr. Palomino. It's your turn to explain to us the consequences of the infection. Thank you for having accepted our invitation. Muy buenos días. ¿Se me oye bien en este momento? ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Genial. Voy a pasar a compartir la pantalla. Genial. Ahora se ve la pantalla, ¿verdad? De la presentación. Lo vemos todos. Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la presentación a la doctora Elena Vendala. En particular, quería agradecer al comité organizador de este evento por la invitación. Y sinceramente estoy emocionado de ver una mesa tan con tanta personalidad presente. Sinceramente, estoy contento de ver al profesor Santiago Grisolia en especial, un saludo a la distancia, y así como a las demás personalidades que estaban en el momento de la inauguración. Tengo 20 minutos para dar a entender un poco, dar a conocer un poco mi punto de vista como médico neumólogo, con la experiencia que hemos podido tener en el ejercicio de nuestras actividades relacionadas con el COVID-19. Hemos titulado esta presentación como secuelas respiratorias de la enfermedad, y voy a intentar que en estos 20 siguientes minutos pues, digamos, pueda informar o transmitir alguna información válida para todos. Vamos a empezar. En principio, el guión, el esquema que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a hacer una referencia a los antecedentes, qué infecciones similares tenemos. En concreto, tenemos al SARS y al MERS como enfermedades previas, muy parecidas a la actual pandemia. Luego hablaremos un poco de las secuelas respiratorias ya en sí, desde el punto de vista de la clínica, de las alteraciones radiológicas hechas por tomografía computarizada y las pruebas de función pulmonar. Hipotetizaremos un poco, en base a lo que dicen los autores, sobre los posibles mecanismos subyacentes que explican estas posibles secuelas, y finalmente acabaremos con un resumen de lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Bien, quería empezar esta presentación haciendo mención a dos puntos importantes. Por un lado, el hecho de tener la infección no necesariamente significa desarrollar la enfermedad. Son cuestiones distintas y en buena proporción sabemos que para la mayor parte de la población afectada por la infección, pues no ha desarrollado las formas graves de la enfermedad. La mayor parte, se estima que hasta el 80% aproximadamente, ha hecho formas leves o formas leve moderada de la enfermedad, y algunos han sido incluso asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que una persona haya sido o sea infectada por el SARS-CoV-2 no necesariamente deriva en enfermedad. Lamentablemente,
en una proporción de estos pacientes sí hemos tenido complicaciones agudas, me refiero, que pues, nos han llevado a situaciones dramáticas, como podemos ver en esta imagen, que han necesitado un soporte invasivo muchas veces para mantenerlos y en algunos casos pues, salir adelante. Dicho esto, vamos a hacer mención a los antecedentes que comentaba antes. Tenemos ya experiencia en el mundo desde el 2002-2003 con el SARS-CoV-1 y en el 2012 también con el MERS-CoV en Oriente Medio. Y hago mención a esto porque entre estos virus y el actual, digamos, hay bastante similitud. Como muestra, podemos ver aquí, digamos, un estudio genómico, vemos aquí en el lado izquierdo, en concreto, los alfa coronavirus, los beta coronavirus y así sucesivamente. Y vemos cómo el coronavirus con los otros dos que mencionaba antes están dentro del grupo de los beta. Y en concreto, tanto en entre el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, pues hay bastante similitud a la hora de hablar de cómo se representan, digamos, a nivel de los genes, ¿verdad? La proteína spike, la proteína membrana y demás. Esto a nivel cuantitativo también está ya descrito. Vemos en esta tabla, por ejemplo, cómo entre estos tres virus, teniendo como referencia al coronavirus, al actual, al SARS-CoV-2, vemos que, digamos, la longitud de pares de bases son bastante próximas, bastante similares, y la, digamos, la similitud pues, entre el que tenemos ahora y el SARS-CoV-1, por ejemplo, está en hasta un 82% y en un 70% aproximadamente con el MERS. Vemos también, unos detalles por resaltar de esta tabla, que los receptores son similares para ambos previos, los de la familia del SARS-CoV-1 y 2, el receptor de la enzima convertida en angiotensina, que ya lo sabemos todos, y en cambio el MERS tenía el receptor a la dipeptidilpeptidasa 4, en fin, como detalles a tener en cuenta. ¿Qué se ha escrito desde entonces en relación a estas dos infecciones, al MERS y al SARS? Voy a pasar a hacer una especie de descripción breve por encima, a modo de titulares, por así decirlo, para dar hacer una referencia de qué es lo que se ha escrito, qué secuelas han ido dejando estas infecciones en los estudios que se han hecho. En este artículo de Moldovsky, por ejemplo, del 2010, que es bastante citado, se habla de que la infección por SARS-CoV-1 deja como secuela pues, fatiga persistente, dolores musculares difusos, debilidad, depresión, alteraciones en el sueño, sueño no reparador, etc. Incluso lo solapan con un síndrome similar a la fibromialgia. En este otro artículo, todavía de 2005, en una revista que para nosotros en neumología es de referencia, tras pasar la pandemia del SARS-CoV-1, por ejemplo, en un seguimiento posterior, a los 6 meses en concreto, vemos que los pacientes en hasta un 30%, una tercera parte, presentan radiografías de tórax anormales, ¿de acuerdo? Y también en estos pacientes vemos que hay una alteración en la calidad de vida referida a través de un cuestionario y también, digamos, esta alteración pues, produce, según mencionan los autores, una alteración en el intercambio de gases en hasta el 15.5%. Esa alteración se ve sobre todo a realizar, como sabemos, una prueba llamada la prueba de difusión de monóxido de carbono. Eso iremos luego poco a poco aclarándolo más adelante. Este otro estudio también referido al SARS-CoV-1, repito, para ver un poco los antecedentes, también narra un poco las secuelas que va dejando, ¿no? Tiene alteración en la DLCO y así sucesivamente la infección por MERS. En Oriente Medio también destaca que a nivel de los estudios radiológicos ve que en hasta un 36% de los analizados, de los pacientes que han sido estudiados, digamos, tienen radiografías de tórax anormales. Y en hasta un 33% de sus pacientes se empiezan a ver, digamos, lesiones tipo fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora sabemos, por lo tanto, por los antecedentes, que tanto SARS-CoV-1 como MERS-CoV
pues producen lesiones tanto a nivel radiológico como a nivel funcional. Vamos a entrar a hablar ahora ya de lleno en lo que nos importa actualmente, que es el tema de SARS-CoV-2. Decía, para entender un poco más en qué, digamos, cómo situamos las secuelas, tenemos que retroceder un poco más quizás hacia la histopatología, ver un poco más a fondo. Desde que se iniciaron a hacer estudios post-mortem en los pacientes que fallecían por COVID-19, se han empezado a hacer descripciones, por ejemplo, macroscópicas. Aquí vemos una descripción de una pieza anatómica, vemos en concreto en la imagen de la izquierda, es un pulmón congestivo, ¿de acuerdo? Con áreas de edema intersticial, engrosamiento ahí, como vemos en la ampliación de la imagen, incluso vemos signos de tromboembolismo en el lóbulo inferior. En el pulmón derecho, además, vemos signos de bronconeumonía en prácticamente todos los lóbulos, lo cual, en este caso, denota que ha habido una sobreinfección bacteriana, además de la infección vírica que ya de por sí afectaba o estaba afectando a este pulmón. A nivel un poco más profundo, vemos cómo el daño alveolar difuso es la lesión anatómica o anatomopatológica frecuente en los pulmones de los pacientes que padecen la enfermedad. Vemos aquí cómo hay un exudado de fibrina, ¿vale? Y hay una disrupción de la membrana respiratoria que predomina, ¿no? en como lesión fundamental. Aquí también vemos una descamación de los neumocitos tipo 2, que son la población más, celular más afectada. Aquí hay un infiltrado celular que habla de un cuadro congestivo importante. Y en este otro, en esta otra imagen vemos una tinción donde se evidencia eventos microtrombóticos en los alvéolos capilares. Perdón, los capilares alveolares, perdón. Y en esa misma línea vemos cómo en esta otra publicación también vemos que hay un fenómeno de endotelitis, hay trombosis en los pacientes que padecen COVID. Vemos en esta otra, por ejemplo, que hay un predominio celular linfocítico, es una neumonía linfocítica, por lo tanto el predominio en los pacientes que tienen neumonía COVID, con una endotelitis multifocal, como podemos ver. Se han hecho estudios, como vemos aquí, por ejemplo, inclusive de microscopía electrónica de barrido. En el panel de la izquierda vemos una microscopía electrónica de un paciente normal, vemos todo el entramado vascular que rodea al alveolo, ¿vale? Que mantiene una arquitectura más o menos regular. En cambio, en el lado B vemos una microscopía electrónica de un pulmón de un paciente afectado por neumonía COVID. ¿De acuerdo? Vemos cómo todo esto está desorganizado, caótico, y evidentemente al momento de repararse los procesos de angiogénesis, probablemente luego expliquen si eso se hará de modo ordenado o no, condicionando evidentemente la recuperación completa o no del paciente. Bien. He cogido básicamente dos estudios, los más recientes, que describen un poco la evolución de los pacientes y las secuelas que va dejando, tanto desde el punto de vista radiológico como este que estamos viendo a continuación. Luego cogeré otro que habla un poco más a fondo de las pruebas funcionales respiratorias. A nivel de la radiología, en este estudio se sigue durante 6 meses a un grupo de pacientes para ver qué cambios radiológicos presentan. 114 participantes en total, y vemos que de estos, de este 100% de pacientes, el 65%, la mayoría, suele progresar favorablemente a los 6 meses. Como podemos ver en esta imagen, en esta serie de cortes, por ejemplo, en una tomografía axial y coronal, seriada, hecha a los 9 días en el lado izquierdo. Luego he hecho otra imagen hecha a los 46 días y esto aproximadamente a los 159 días. Vemos cómo la lesión fundamental, que ahora describimos un poco más a fondo, que es el patrón en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, progresa favorablemente hasta desaparecer. Bueno, dejar mínima lesión, pero tender hacia su desaparición.
a lo largo del tiempo, en 6 meses. Y esto está presente en más o menos el 65% de la población. ¿De acuerdo? Como recordatorio, antes decía, ¿qué es la lesión o la opacidad en vidrio desnustrado? Pues no es más que el aumento tenue de la atenuación pulmonar que permite o que deja visible las estructuras vasculares y bronquiales. Aquí además, esto además de ser vidrio, que aquí vemos vidrio esmerilado, vemos un patrón en crazy paving, que es un patrón en empedrado. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, de la consolidación, que es el que tenemos a continuación en la imagen del centro? Pues porque la consolidación, además de un aumento de la atenuación, comparado al este era momento tenue de la atenuación pulmonar, en cambio este era mayor, hay un borramiento de las estructuras vasculares y hay una aparición fundamental de estas imágenes, ¿no? Que es el broncograma aéreo, que es el que caracteriza a la consolidación. Estas imágenes en corte por tomografía se verían pues, en una placa de tórax simple de esta forma, como vemos aquí en el lado derecho. Esto como recordatorio para ver un poco en qué consisten las lesiones, la denominación que se utiliza en radiología. Y decía, el 65% suele derivar hacia la normalidad y el 35% restante en este estudio que se hizo durante 6 meses, el 35% presentaba alteraciones radiológicas que sugerían, digo que no es una fibrosis establecida, pero sugerían signos incipientes de fibrosis pulmonar. Y los signos incipientes o signos que nos indicarían algo similar a una fibrosis pulmonar serían, por ejemplo, esto que vemos en la imagen de la izquierda, que son bronquiectasias por tracción. Vemos como si los bronquiolos estuviesen abriendo conforme se hacen más distales por una retracción del parénquima adyacente. También vemos aquí otro signo que sugiere fibrosis, que es, bandas parenquimatosas, o en esta otra que vemos, digamos, imágenes en panal de abeja, ¿de acuerdo? Muy, muy característicos en lesiones que nosotros conocemos de hace tiempo, que son las fibrosis pulmonares idiopáticas. Y también esta otra que son bandas, pues, o engrosamientos de la pleura adyacente a la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, estos signos se han encontrado en hasta un 35% de pacientes. En la tabla que resume esto, vemos cómo entre el grupo de gente o de personas que no presentaban lesiones a los 6 meses, presentaban lesiones parecidas a lesiones fibróticas, que era el 40 individuos, que son el 35% aproximadamente, vemos que todos estos tipos de lesiones, todo este tipo de lesiones que acabamos de mencionar, están presentes, ¿de acuerdo? Engrosamiento de la pleura adyacente, el panal de abeja, la bronquiectasia por tracción y demás. Y el grupo de personas que acaban recuperándose, el 65% que describía antes, a los 6 meses, vemos como lesión fundamental tenía la opacidad en vidrio desnustrado, había consolidación y reticulación en un pequeño porcentaje. Bien, los investigadores, además de ver que la proporción de lesiones similares a fibrosis pulmonar está presente en hasta la tercera parte de la población, procedieron a hacer un análisis, de riesgo, de factores de riesgo. Hicieron un análisis univariable y multivariable. En estos detectaron que los factores de riesgo que predisponen a que el paciente desarrolle fibrosis pulmonar o lesiones similares a lesiones pulmonares estaban que sean mayores de 50 años, que tengan taquicardia al momento del ingreso, que hayan estado igual o más a 17 días de estancia hospitalaria, que haya tenido una forma grave de la enfermedad llegando a ser un síndrome de distrés respiratorio agudo, que hayan requerido ventilación mecánica no invasiva o que el score de la extensión, de la afectación pulmonar medida por TAC sea mayor. ¿De acuerdo? Entonces, estos factores de riesgo se asemejan bastante a lo que personalmente, por ejemplo, he visto yo en mi práctica habitual. Personas que son mayores de edad, personas que tienen más tiempo de estancia hospitalaria o han requerido ventilación mecánica no invasiva o ya de entrada tenían lesiones pulmonares extensas, son las que suelen tener más complicaciones a la larga, que es lo que se está viendo en las consultas de seguimiento. A nivel de síntomas, también describen que
entre los pacientes que tienen lesiones similares a proceso fibrótico, la tos seca es el signo más frecuente entre aquellos afectados que entre aquellos que tienen lesiones mucho más leves, por así decirlo. Y otro dato importante, ya entrando en las pruebas de función pulmonar, sabemos que una manera de ver si la barrera o la pared respiratoria, la membrana respiratoria, perdón, está íntegra o no, es a través de la prueba de la difusión del monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, el valor normal, digamos, es siempre y cuando supere el 80% de los valores predichos. En el caso que trae aquí la investigación, pone que entre los pacientes que tienen lesiones fibróticas, la mitad suele tener una prueba alterada, una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. ¿Eso qué indica? Pues evidentemente que la membrana respiratoria está alterada, ya sea por el engrosamiento u otros factores que luego comentaremos, porque no solamente el engrosamiento de la membrana respiratoria afecta la difusión, puede haber otro mecanismo subyacente, por ejemplo, una hipertensión pulmonar provocada por una sobrecarga, digamos, derecha del corazón tras un proceso tromboembólico crónico, por ejemplo. Entonces, y un proceso tromboembólico crónico también podría estar presente en los pacientes que han pasado COVID. En fin, la DLCO es un indicador de afectación de la transferencia de monóxido de carbono que en gran medida, por lo que vemos aquí, se explicaría por el proceso fibrótico, pero no solamente por esto. Muy bien. Este otro estudio, ya queda poco, también es reciente, este va un poco más allá, está hecho hasta el año, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacen es pues, algo similar, intentan describir a nivel clínico, a nivel funcional y a nivel radiológico cómo se comporta la población afectada. En este diagrama que vemos a la izquierda, es un diagrama de cajas, vemos con un rango intercuartílico y vemos a la mediana como dato que representa. Vemos, por ejemplo, para la difusión del monóxido de carbono, hecho a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Vemos cómo el grueso de las personas afectadas, vemos el 55% de las personas, de los participantes, digamos, tiene afectación de la DLCO. Aquí estamos en cifras de más o menos 77%. No llega a superar el 80% mínimo, que es el valor normal. A los 6 meses, del mismo modo, se mantiene por ahí en 76% la difusión de monóxido de carbono en hasta el 54% del total de pacientes. Ya al año, por suerte, esta proporción disminuye, es decir, hay buena cantidad de afectados que acaban superando esa alteración de la difusión. Pero, ojo, en hasta una tercera parte la afectación persiste. ¿Vale? La afectación, todo esto que está en líneas abajo, de 80 para abajo, pues digamos, son gente que al año todavía tiene afectación de la difusión, afectación de la transferencia de monóxido de carbono, que al fin y al cabo no es más que alteración del oxígeno y del CO2 a través de la membrana respiratoria. Lo mismo vemos en la capacidad vital forzada, que directamente nos podría dar, referencia de si estamos ante un proceso restrictivo o no. Y en este caso vemos que a los 3, 6 y 12 meses, pues hay población, digamos, hay una proporción afectada, pero es pequeña, ¿de acuerdo? Un 11% al año todavía tiene afectación o disminución de la capacidad vital forzada. Lo mismo cuando se habla de otra prueba que nosotros utilizamos, que es la prueba de 6 minutos marcha, donde la gente, pues al hacer 6 minutos de caminata, pues, va describiendo si tiene o no aparición de sensación de falta de aire, de disnea. Esto se ha hecho también de manera seriada y vemos cómo a los 12 meses las personas recorren cada vez más metros, va mejorando, digamos, con el tiempo, ¿de acuerdo? Hay pequeña proporción de gente que todavía se ve afectada, pero la mayoría suele superar eso. Y a nivel de síntomas, en concreto la disnea, nosotros medimos la disnea en base a varias escalas, sobre todo a uno que es la MMRC, que es la Modified Medical Research Council, es la escala que generalmente empleamos. En realidad va de 0 a 4, siendo 0 la ausencia de disnea y 4 pues una disnea incapacitante. En este caso vemos cómo a lo largo del tiempo más gente, más cantidad de pacientes va dejando de tener disnea, así que en el grado 0,
terminar al cumplido el año, un 5% de pacientes todavía refiere de asistencia grado 1. ¿De acuerdo? Grado 1 es cuando las personas, digamos, se ponen a caminar deprisa y presentan disnea. Un grado 2 sería cuando no podríamos, una persona no podría acompañar o seguir el paso de un acompañante de la misma edad. Disnea un poco más acentuada. Pero vemos que la mayor parte están entre el grado 1 y alguno que otro en el grado 2, pero sobre todo el grado 1 es una disnea leve la que persiste al año. Sí, genial, me queda poco y acabo. Finalmente, para ir acabando, pues tenemos aquí también la comparativa que hacen en los estudios de imagen. Vemos que en el 30%, perdón, en el 25-30% de los pacientes ven que hay una tomografía alterada, ¿eh? Y al hacer un análisis, digamos, de factores de riesgo, ven que en la estancia, los números de días hospitalizados, el hecho de que hayan recibido oxígeno o ventilación y demás, hace que sea factor de riesgo. Y lo mismo en la alteración, digamos, de la difusión, que está presente en aquellos que tienen un TAC alterado. Muy bien, pues posibles mecanismos, 3 diapositivas y acabamos. Uno, se ha hipotetizado que la infección por SARS-CoV-2, digamos, bloquea o hace que se expresen menos los receptores de AC2. Eso hace que suban los niveles de angiotensina 2. A la vez, esto indirectamente, pero directamente aumente, hace que aumenten los niveles del factor transformante beta, y junto al efecto de la nucleoproteína propia del virus, pues hace que las proteínas SMAD aumenten la actividad y, digamos, incidan en la activación de miofibroblastos y la acumulación de matriz extracelular que finalmente conducirá a fibrosis pulmonar. Otro mecanismo posible que puedo explicar es la toxicidad que produce el oxígeno. Por sí, el oxígeno, como todo medicamento, tiene efectos adversos y uno de ellos es que está descrito que el uso de oxígeno a largo plazo y de manera, digamos, poco controlada puede generar efectos deleterios, entre ellos la fibrosis. Y claro, este otro trabajo pues lo que hace es combinar y ver si es el SARS-CoV-2 como tal o la hiperoxia tal que puede producir, digamos, afectación incluida la fibrosis pulmonar. Muy bien, como resumen a lo dicho, decir solamente que existe bastante similitud entre las lesiones provocadas por el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el actual SARS-CoV-2, que en las diversas series publicadas a la fecha, los pacientes con secuelas respiratorias exhiben lesiones radiológicas y alteraciones en las pruebas de función pulmonar, como hemos podido ver. Entre las lesiones radiológicas destacan la presencia de fibrosis pulmonar y entre las alteraciones de las pruebas funcionales destaca el descenso de la capacidad de transferencia del monóxido de carbono. Queda todavía por aclarar los mecanismos que expliquen la ocurrencia de las secuelas respiratorias y es preciso continuar el seguimiento para conocer mejor la evolución y la historia natural de la enfermedad. Creo que vosotros, que en gran medida habéis abrazado la carrera de las ciencias, en concreto de la salud, tenéis un rol fundamental a la hora de hablar de qué quedan por hacer estudios e investigación. Creo que esto es un llamado para que todos, en todo caso, nos planteemos ideas, hipótesis y vayamos en esa misma dirección para aclarar un poco más el fenómeno. Muchísimas gracias, ha sido toda mi presentación y luego estaremos para algunas preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor Palomino. Our next speaker, I'm really proud he accepted our invitation, is Dr. Tomás Segura. He is the chief of neurology of the Hospital Universitario de Albacete, linked to the Universidad de Castilla-La Mancha, a university that is very well bound to the Fundación for many, many years. And he was the first person in the world that was publishing about the neurological aspect of the COVID infection. He has been the most cited author for more than 1 month in the States and in Europe. His work is outstanding. He also teaches neurology. He's a full-time professor in the University of Castilla-La Mancha. And it's my privilege to have the chance to introduce this wonderful speaker to all of you. Thank you for coming.
Thank you. Muchas gracias y buenos días a los que están aquí, también a los que nos escuchan a través de internet, cualquiera de ellas. ¿Cuál es la suya? Es esta. Agradezco a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados que haya contado conmigo para esta interesante mesa y también para el coloquio posterior, y sobre todo que la invitación viniera del profesor Luis Olía. Para la gente de mi generación, sin duda es una referencia científica, siempre lo fue, y bueno, no pensé nunca que tuviera el privilegio yo de ser invitado por él a dar una conferencia científica. Como ha dicho Elena, yo trabajo en Albacete. Iba a explicar brevemente las características del SARS-CoV-2, pero lo ha hecho el profesor Palomino antes que yo, así que para ahorrar tiempo pasaré directamente a hablar de lo que quizá más nos interesa como seres humanos, que es que este virus, un virus respiratorio que se expande rápidamente, pues a finales de la primera ola, afectaba aproximadamente a 5 millones de personas en el mundo y había producido decenas de miles de fallecimientos, pero esto es de marzo de este año, ya había afectado a 120 millones de personas, y si avanzamos hasta hace pocos días veremos que el total de casos es de 230 millones de personas con más de 4 millones de muertos. Y es sorprendente cómo España, que desde el principio estuvo al frente en el dudoso puesto de honor de ser uno de los países más afectados tanto en número de casos como en fallecimientos, ha salido de esta lista, que la pueden ver, que comandan junto con Estados Unidos y la Gran Bretaña, que quizá deberían hacérselo mirar, el resto son países del tercer mundo, obviamente porque han tenido menos acceso a la vacunación. Este virus, como ha explicado bien mi colega, es un virus respiratorio, el SARS-CoV-2, por tanto, si las cosas van mal, uno tendría que pensar que siendo un virus respiratorio, lo que podría ocurrir es que afectara a los pulmones y tuviéramos necesidad de respiración avanzada. Pero pronto se pudo comprobar que es un virus que tiene una afectación multiorgánica, y de hecho, en esta gráfica extraída de un artículo reciente, no de entonces, sino reciente, si observamos los síntomas que predominan en los pacientes hospitalizados, veremos lógicamente que la debilidad, la disnea, la tos, la fiebre, está entre los primeros, pero luego empezamos a fijarnos que hay dolor de cabeza, anosmia, hipogeusia, desequilibrio, desorientación, alteración del estado mental. Es decir, ahora ya sabemos, nadie duda, que existe una afectación clara del virus a nivel neurológico, pero esto no estaba tan claro en las primeras semanas de la afectación pandémica aquí en Europa. Yo trabajo, como se ha dicho, en Albacete, Castilla-La Mancha, Inland Spain o el centro de España, que fue sin duda la zona más afectada por el virus en la primera ola. Aquí pueden ver la gráfica del número de afectados en los meses de marzo y abril, y Castilla-La Mancha, una región poco poblada, estaba en el tercer lugar de número de afectados, también en el tercer lugar de número de muertos, pero si ajustamos por habitantes, podemos decir sin ánimo a equivocarnos que el Wuhan de Europa en los meses de marzo y abril estuvo en esta zona centro, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, donde yo trabajo, ciudades que pertenecen a mi región. Y esto es lo que explica por qué nosotros, como ha dicho amablemente Elena, tuvimos la rapidez a la hora de describir la afectación neurológica en los pacientes que estaban hospitalizados en nuestro centro por COVID-19. Nosotros recopilamos los datos ya en el mes de marzo y la verdad es que fue todo muy rápido. Mandamos el trabajo a la revista en la primera semana de abril y en la última estaba ya a disposición de todos los colegas del mundo, por esta magia que tiene también en los días actuales la publicación online. No fue el primer trabajo sobre afectación neurológica, pero sí el más extenso. Había habido uno previo, publicado por los colegas de Wuhan. Es verdad que quizá JAMA Neurology no tuvo la misma agilidad a la hora de ponerlo online como lo tuvo Neurology. Y también es cierto que nuestra serie fue mucho más extensa. Con posterioridad, un montón de artículos demuestran que este virus, como yo me gusta decir, es un virus neurotóxico, y aquí les pongo las series pues que más extensas que había hasta hace pocos meses, y pueden observar que en la nuestra sigue siendo una de las más abundantes, y eso que es una serie unihospitalaria. Pero es que claro, nosotros tuvimos un auténtico colapso con enfermos por todas partes, inundando las salas de espera, inundando
pues zonas que tuvimos que acomodar para atenderlos, que lógicamente no son propias de hospitalización. Me gustaría comentar muy brevemente, en menos de un minuto, las características de este primer trabajo nuestro. Eran 800 y pico pacientes y estas son las características basales de la serie. Un dato que quizá no, sobre el que no se ha puesto demasiado énfasis, porque es verdad que es un artículo neurológico, es que nosotros ya decíamos que el tener sobrepeso, más concretamente obesidad, era un factor de mal pronóstico a la hora de contraer COVID-19, al menos si estabas hospitalizado. Pero lo más llamativo de nuestro trabajo, lo que dio lugar a que haya sido citado muchas veces y a que haya sido muy leído, después muy reproducido, es que dijimos que más de la mitad de los pacientes encontrábamos algún tipo de afectación neurológica, que podía ser de la más tonta o inespecífica hasta la más grave, que fue lo primero que nos llamó la atención y nos hizo poner el foco en esta enfermedad, que es lo que decimos los neurólogos encefalopatías. La encefalopatía es estar aturdido o es estar en coma, depende del grado de encefalopatía. Una serie de manifestaciones diferentes también del ámbito de la neurología fueron recogidas en este trabajo, pero yo no les voy a aburrir ahora contándoselas todas y solo quisiera, de este primer trabajo nuestro que quería comentar, es decirle, en primer lugar, que no se puede obviar que lo hicimos unas condiciones de trabajo muy difíciles durante el mes de marzo, que pese a ello sigue siendo una de las series más extensa, pero que tiene limitaciones, que aquí les pongo, y que evidentemente todo es mejorable. Como resumen de las manifestaciones neurológicas en COVID-19 nuestras y después por todos los demás trabajos que se han publicado, y me refiero a las manifestaciones de las personas que están hospitalizadas, que es lo que nosotros llegamos a estudiar, podríamos dividirlas de esta manera. Hay unas generales, dolor de cabeza, desequilibrio, anosmia, disgeusia, y que probablemente dependen de la agresión directa del virus. Hay otras, como la encefalopatía, los trastornos del movimiento, la epilepsia o las manifestaciones cerebrovasculares, que yo y mi grupo pensamos que son debidas al desarrollo de una respuesta inmune excesiva y también al resto de cosas que hemos hecho los médicos con los pacientes en los hospitales porque no nos queda otro remedio, y que van desde someterlos, como decía mi colega, a la agresión que supone la oxigenoterapia y otras fármacos que hemos utilizado, o a los problemas trombóticos vasculares de los que luego hablaré. Y por último están las complicaciones de tipo desmielinizante o polineuropática, que son raras pero aparecen y que tienen que ver con una respuesta de inmunidad cruzada y que generalmente aparecen con un delay, con un retraso de unas semanas. Esta gráfica expresa lo que quiero decir. En la primera semana los pacientes sufren la afectación directa del virus, después aparece, si aparece, la tormenta de citoquinas, que se acompaña de fenómenos protrombóticos, y a todo esto, súmenle ustedes, está en un hospital sometido a un montón de fármacos diferentes, algunos en aquella primera ola experimentales, y por último estarían las secuelas posinfecciosas que se dan a partir de la sexta semana y que explican los casos de Guillain-Barré o de esclerosis múltiple o enfermedad desmielinizante que hemos ido viendo. Este sería el resumen de estas manifestaciones neurológicas. Las no específicas se ven en los pacientes menos graves, aparecen precozmente y tienen que ver probablemente con la acción directa del virus, pero las más graves desde el punto de vista de la neurología aparecen en pacientes que están ingresados y tienen un cuadro crítico, tienen un retraso de aproximadamente una semana desde el inicio de la clínica y tienen que ver mucho con la respuesta inmune del paciente. Siempre que doy conferencias sobre afectación neurológica y SARS-CoV-2 me preguntan por la hiposmia, que no es para nosotros un problema grave. Decir solamente que el 95% de los pacientes se van a recuperar, porque lo que explica esta hiposmia es un edema de la hendidura olfatoria, pero hay algunos casos en los que hay lesión cerebral y estos casos, desgraciadamente, como ocurre con otras infecciones víricas, ha muerto el área del cerebro que es capaz de captar el impulso sensitivo de la olfacción y no se van a recuperar. Nosotros, este primer trabajo engloba nuestra experiencia del mes de marzo, pero seguimos recogiendo los pacientes y a finales de abril, es decir, 50 días de afectación, ya teníamos 1.683 pacientes estudiados y decidimos mandar una nueva publicación, esta vez centrada en los problemas de trombosis o hemorragia, es decir, cerebrovasculares de nuestros pacientes. Esta publicación apareció en Brain. Brain es una revista elitista, permítanme que se lo diga, británica, de alguna manera esto influye, y no es tan rápida ni tan ágil como Neurology, que es norteamericana. Así que el artículo estaba enviado a principios de,
de mayo, pero no llegó a estar en prensa hasta varios meses después. Por resumir lo que nosotros decíamos en este paper, que es bastante largo y bastante espeso, porque los artículos en Brain son así, son artículos del ámbito de la medicina clínica, pero también con mucha parte básica, que a veces es árida para un médico, pero lo que nosotros decíamos es que veíamos una afectación por encima de lo que correspondía en el área vertebrobasilar, también de casos de ictus indeterminado, que decimos los neurólogos, o criptogénico. Había muchos casos de disección o vasculitis que se puede explicar por esta respuesta inmune. Había sangrados corticales que no eran amiloidóticos, ahora demostraré por qué no. Y en último lugar, nosotros ya decíamos entonces, ya decíamos con nuestros datos en abril, es decir, la primera semana de mayo, ya decíamos que aquí subyacía una endoteliopatía. Desde el punto de vista clínico, lo primero a decir es que los pacientes iban muy mal. Nuestra serie histórica dice que van mal entre el 20 y el 36%, y aquí fueron mal el 65%, o sea que los ictus, si tienes un COVID, suelen ser más graves. Para ejemplificarlo, voy a poner este caso, que es un caso médico, pero lo voy a contar de una manera rápida y sencilla. Un paciente de 65 años que no tenía ningún factor de riesgo vascular, esto hay que decirlo, completamente sano. Dos días antes había tenido un vértigo, pero no lo vio el médico. Por teléfono le puso tratamiento antivertiginoso y el día de los hechos, cuando nosotros lo atendimos, ya fue al centro de salud, tenía datos de afectación de fosa posterior y antes de que llegara la UBI móvil para trasladarlo como código ictus, había perdido nivel de conciencia y fue trasladado intubado. En el TAC, al inicio ya se veía una lesión y estamos viendo al paciente con menos de 2 horas de evolución, quiere decir que era la lesión que le dio el supuesto vértigo 2 días anterior, pero esto es habitual porque los infartos mediales de la arteria cerebrosa posterior inferior muchas veces solo dan desequilibrio. Como ya tenía un infarto reciente, no podíamos dar TPA intravenoso, pasamos a la mesa de la angio y vimos que el paciente tenía un stop en la arteria basilar. Voy a poner este caso como ejemplo porque como tantas veces hacemos, lo hacemos casi cada día, nosotros extraemos el trombo del cerebro del paciente y cuando dejamos el árbol arterial finalmente reparado, esta es una reparación completa, falta la pica derecha, pero esta arteria ya estaba ocluida hacía 2 días y por tanto no se podía destapar, permítame la expresión, y falta la cerebral posterior izquierda, pero porque era de origen fetal. Así que el resultado final de la trombectomía es, para el radiólogo, en este caso neurólogo, en mi hospital es un equipo mixto, es excelente. Y sin embargo el paciente no despierta y cuando le hacemos un escáner en las pocas horas tiene trombosado todo el territorio basilar que, permítanme que les recuerde, aquí había quedado completamente libre, es decir, se retrombosó. Y esto es lo que ocurre en muchos pacientes, lo que vimos tantas veces. Vale que los pacientes iban peor porque tenían una enfermedad sistémica, porque lo que he comentado, se afecta más el territorio basilar, que suele ser más grave, porque puede ser que hubiera retrasos a la hora de atenderlos en el hospital o controlarlos durante el ingreso, pero en mi opinión la presencia de un estado protrombótico influye mucho en el mal pronóstico de estos pacientes. ¿Por qué hay un estado protrombótico en los pacientes con COVID-19? Bien, durante esas fechas ya habían sido publicados 2 artículos que han tenido después mucho predicamento. Son artículos, el primero de Varga y colaboradores, donde ellos mostraban en microscopía óptica y electrónica en glomérulo renal la afectación de la célula endotelial. Con posterioridad, expertos en microscopía electrónica, bueno, no tienen claro que estos sean los viriones dentro del virus, dentro del glomérulo renal. Este artículo es más interesante para neurólogos, es posterior, de Paniz Mondolfi y colaboradores, y es de microscopía electrónica. Ellos ya veían dentro de las neuronas, esto es una neurona del lóbulo frontal, viriones, y esto es una célula endotelial que ellos mantienen que está siendo en estos momentos perforada por un virus, por un SARS-CoV-2. Es decir, que de alguna manera se sabía por el tipo de receptor que tiene el virus que podía afectar al endotelio y parece por microscopía electrónica que se probaba que así era. Nosotros lo que hicimos en nuestro artículo en Brain es, no teníamos microscopía electrónica, no porque no la tengamos en Albacete, sino porque estaba cerrada a cal y canto por la epidemia, una cosa sorprendente porque la microscopía óptica que se hace en el Servicio Central de Anatomía Patológica con todo lo que teníamos por delante, con la cantidad de enfermos que teníamos y la cantidad de horas de trabajo, en fin, a las que estábamos sometidos y sin descanso, no llegó a parar nunca. Y la microscopía óptica sí la tenemos y yo se la puedo enseñar a ustedes, de muestras cerebrales donde se ve, esto es hematoxina y eosina, cómo las arteriolas han perdido, están denudadas de células endoteliales, hay un edema del neuropilo, aquí se muestra de manera más grande, con fenómenos microtrombóticos en los pequeños vasos y más interesante todavía, y tienen el artículo a su disposición, lo pueden consultar, pero por no extenderme mucho, más interesante todavía en esta muestra de aquí abajo a la izquierda,
Nosotros marcamos células endoteliales y vemos que las células endoteliales están sufriendo apoptosis dentro del vaso, pero también encontramos células marcadas en los trombos que extraímos. Esto tengo que explicarlo un poco, porque nosotros sacamos los trombos con dispositivos que son stent drivers, y uno podría pensar que cuando uno llega hasta la arteria, mete este metal y tira de él, va a sacar el trombo, pero también va a sacar células endoteliales, ¿no? Las puede rascar, si me permite la expresión. Pero bueno, llevamos muchos años haciendo el análisis y nunca las habíamos visto. Sí que las vimos en los casos de trombos que extraímos en pacientes con COVID. Pero es más interesante y más visual que estos son los trombos de los pacientes COVID y estos los trombos de los pacientes no COVID. Por compararlo, no sé si se verá bien en la imagen, pero son de un color más oscuro los trombos COVID. Los trombos COVID son más oscuros de visu y cuando hacemos el homogeneizado para la proteómica son también más oscuros. Y cuando miramos en microscopía óptica los trombos, este sería un trombo mixto típico, donde se ven muchos eritrocitos y se ven también plaquetas y algún polimorfo nuclear. Este es un trombo COVID. Lo que llama la atención, a mí por lo menos, es que apenas tiene eritrocitos. Son trombos blancos. Si hacemos una tinción de Gomori, pues podemos ver lo mismo. Hay mucha fibrina, pero hay pocos elementos celulares en el trombo COVID por comparación con el non-COVID. Esta es una imagen de microscopía electrónica hecha aquí en Valencia de una paciente nuestro por el doctor Mario Soriano del Instituto Príncipe Felipe, que es el que nos ha hecho los estudios de microscopía electrónica, que aún no hemos publicado y que yo los estoy presentando aquí hoy, pero que saldrán en prensa en las próximas, espero, semanas. Si no nos quedamos simplemente en la microscopía, sino que también hemos hecho cromatografía de nuestros trombos para ver cómo existe una enorme banda en el área del hierro. Esto es lo que explica el color más oscuro de los trombos COVID, lo cual es algo realmente llamativo. Por tanto, podemos demostrar de esta manera que hay una endoteliopatía y, bueno, esto de alguna manera condiciona el curso de los enfermos. Para terminar esta conferencia, me gustaría hablarles de lo que ahora está más de moda, que es el síndrome post-COVID, porque ya no tenemos la fase aguda, estamos preocupados por la siguiente. A mí sí me llama la atención que hablamos ahora de si va a venir, lo ha dicho quien ha presentado la sesión, si vendrá una sexta ola, pero yo no quiero dar otra visión a las olas. La primera ola es la que tuvimos cuando tuvimos enfermedad, colapso y muerte. La segunda ola es la que nos ha llevado a posponer la atención a enfermos, por ejemplo, oncológicos, que cuando han vuelto al hospital ya no tenían solución. Una tercera ola vendría en la consecuencia de la interrupción de los controles de enfermos crónicos, que también se han quedado sin la visita de su neurólogo, de su geriatra, de su internista. Hay una cuarta ola que sería la que provoca la pérdida de empleo, el trastorno mental, la inquietud, la desigualdad. Y si me permiten, una quinta ola que es que nuestros enfermos con enfermedades neurodegenerativas que sufrieron COVID han empeorado. El ritmo de neurodegeneración ha aumentado mucho en los pacientes COVID. Y la sexta, que es de la que me voy a ocupar ahora, la sexta ola sería el síndrome post-COVID, que sorprendentemente aparece a partir de 12 semanas y sobre todo en pacientes que no tuvieron un COVID grave, que esto es lo que más nos llama la atención. Hay dos grandes estudios, uno es español sobre el síndrome post-COVID, voy a saltarlo, pero diré que la sintomatología mayoritaria en el síndrome post-COVID es neurológica. Igual que el 50% de los pacientes COVID agudo tienen síntomas neurológicos, es sorprendente cómo el síndrome post-COVID está dominado de manera, no diría única, pero de manera masiva por sintomatología neurológica. El síntoma más encontrado con diferencia es la fatiga y después el deterioro cognitivo, lo que llaman muchos pacientes niola mental, cefalea, en fin, es una enorme playa de síntomas que afectan sobre todo a mujeres, también sorprendente, aunque tiene una explicación, y que, por ejemplo, en este trabajo nuestro, que todavía no está publicado, sobre 828 pacientes que nos facilitó la Asociación Long COVID Española, bueno, pues pueden ver lo que es la foto de esta afectación, sobre todo a mujeres en la edad media de la vida, y es más frecuente si esa mujer es personal sanitario. El síntoma que domina el cuadro clínico es la fatiga, una fatiga no respiratoria. O sea que el pulmón y el corazón están bien, pero el paciente dice que se encuentra fatigado. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de esto? Hay varias opciones. Una que a mí me interesa mucho como neurólogo sería que se hubiera roto la barrera hematoencefálica, y permítanme que les diga que también nosotros hemos trabajado en esto y hemos publicado un artículo intentando explicar por qué la ruptura de la barrera hematoencefálica podría generar mayor gravedad del COVID y aparición de síndrome post-COVID, pero por problemas de tiempo no voy a comentar esto y diré solo que bajo mi punto de vista este artículo, que está publicado en una revista respiratoria, es buenísimo a la hora de explicar cuál es la fisiopatología potencial del long COVID o COVID persistente. Bajo mi punto de vista, lo que domina
La fisiopatología es la reacción inflamatoria persistente, probablemente desregulada. Y esto se parece bastante a lo que llamamos la sickness behavior, que es la conducta del enfermo de la literatura anglosajona, y que es aquello que, permítame que les esboce en 15 segundos, que todos hemos sufrido cuando hemos tenido una gripe, que uno tiene una gripe y se queda en casa porque no puede ir a trabajar y cuando llega su mujer le dice, 8 horas después dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué has hecho hoy? Pues no he hecho nada. Hombre, ¿habrás aprovechado para terminar un trabajo? No. ¿Te habrás leído un libro? No. ¿Has visto una serie? No. ¿Qué has hecho? Pues no lo sé, pero no he hecho nada. Tu cerebro está en stand-by. Esta situación, esta sensación de que tu cerebro no funciona bien y no sabes por qué, es lo que se llama conducta del enfermo, y tiene una explicación neurológica que es la siguiente, de una manera muy sencilla. Nosotros en la camilla de exploración, cuando exploramos a estos pacientes con long COVID, no vemos ninguna anomalía. Y sin embargo ellos cuentan esta sensación, pero no porque tengan fiebre o estén enfermos en ese momento, lo cuentan meses después. Y creemos que esto tiene que ver con los circuitos neuronales, las neuronas funcionan en redes y creemos que los circuitos más básicos, por supuesto, están mantenidos, por eso mi exploración neurológica es normal, pero los que conectan módulos distantes están de alguna manera interrumpidos y por eso el paciente no llega a tener un rendimiento cognitivo absolutamente total. Nos hemos interesado tanto en esto que desarrollamos un proyecto de investigación que hemos tenido la fortuna que acepte el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha sido aceptado y becado, y exactamente lo que tratamos de mirar es si esto se explica por aumento de neuroinflamación y neurodegeneración en estos pacientes en concreto, así que tener resultados en el FIS que nos han dado desde 3 años, pero creo que los tendré antes. ¿Hay tratamiento para el síndrome post-COVID? Bueno, este es un compañero mío que trabaja en parapléjicos, tiene mucha experiencia midiendo el potencial de acción de una neurona, y lo que se ve en los pacientes con síndrome post-COVID es que está disminuido, o sea que lo que ellos cuentan es cierto, y lo más interesante todavía es que él ha probado con Rimonabant, un receptor antagonista selectivo del receptor cannabinoide que se utilizó en el pasado y ya no se usa para adelgazar, y que en su opinión él ha demostrado que es capaz de corregir este potencial evocado, cortical. Bueno, no sabemos si esto tiene una correlación clínica, pero lo vamos a ensayar e intentaremos probar que así es y darle algo más que fisioterapia, terapia ocupacional y psicoterapia a los pacientes con long COVID. Para terminar, esta es mi última diapositiva, me gustaría que la audiencia se llevara estos mensajes a casa. El primero, que más de la mitad de los pacientes hospitalizados por COVID tendrá algún tipo de afectación neurológica. Segundo, que aunque solo entre el 1 y el 2% de estos pacientes COVID desarrollarán ictus, cuando lo sufren el ictus es muy grave porque va ligado posiblemente a una endoteliopatía con formación de trombos o estado protrombótico asociado. El COVID-19 es capaz de provocar sintomatología persistente, aún en los casos oligosintomáticos, sobre todo esta sintomatología será fatiga no respiratoria y otros síntomas de la esfera neuropsicológica. El long COVID, en mi opinión, representará un problema de salud de primera magnitud en los próximos años porque ya hemos visto los millones de personas en el mundo que han sido afectadas y no lo he dicho, pero lo digo ahora, se calcula que entre el 10 y el 15% de todos ellos desarrollarán un síndrome de COVID persistente y, por tanto, en mi opinión, de médico y de investigador y también de persona comprometida con la salud pública, urge indagar mejor la fisiopatología y diseñar ensayos terapéuticos que nos permitan mantener la esperanza para los pacientes. Y nada más, muchas gracias. Y desde luego esto no es un trabajo mío, sino de un equipo amplio de neurólogos, enfermeras, biólogos, biotecnólogos, auxiliares de técnicos de laboratorio y radiólogos que trabajamos en una ciudad pequeña de provincias, pero con mucho entusiasmo. Nada más, muchas gracias. Well, the last speaker we have today is a good friend and an excellent professional. Dr. Avellana is the chief of the Department of Gerontology or Geriatrics in a close by hospital, el Hospital de la Ribera. And we have been working together for a long time, many, many years ago, even though he's still very young, and I know he has a strong responsibility and is doing an excellent care of the patients. I'm really grateful he is here, and he is going to explain to us what happened with the elderly patients.
This was a proposal of Dr. Pichet, who is one of the coordinators, because we knew that elderly patients were dying, but we didn't know that most of them also were able to survive, luckily at least in European countries. Thank you for being here today. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, al profesor Guisolía, porque es un placer volvernos a ver de nuevo aquí. Y yo voy a utilizar el título Problemas específicos en el anciano para aprovechar para contar no solo secuelas, sino todo lo que está pasando en la atención al anciano, que ha sido mucho. El anciano es el protagonista de la pandemia. Realmente, como pongo ahí, tiene tres plagas: el COVID, la enfermedad post-COVID y el confinamiento. En el momento actual ya estamos en una situación de regresiva. La población va disminuyendo a nivel mundial. Sin embargo, o sea, nacen menos y se mueren más. Pero es una población que cada vez tiene más años, es una población que nacen menos pero viven muchos años, es una población envejecida. Y en ese contexto, con una población envejecida, aparece un coronavirus, el SARS-CoV-2, y produce una pandemia que afecta a todo el mundo. Ya lo he comentado antes, el ponente anterior, es la misma diapositiva, esta es del 1 de octubre. Cada vez hay más millones de pacientes contagiados, más millones de muertos. El COVID se ha transformado en la principal causa, en la causa más frecuente de muerte, más que que el sistema circulatorio o que los tumores en el momento actual. Y esa muerte afecta fundamentalmente a personas mayores. Ya en los primeros estudios de China, de Mainland, se vio que los mayores eran el 81% eran mayores de 60 años. En estudios europeos, en Noruega, se ve que los mayores de 35 años son los que más mortalidad tienen. En Italia, esto es primera ola, también pasa lo mismo, los mayores son los que más se mueren. En Estados Unidos, los CDC dicen que 8 de cada 10 fallecidos son mayores de 65 años. O sea, y además, también son los que más ingresan en los hospitales. A más edad, más ingresos, más riesgo y más ingresos. Estos son datos aquí españoles del ISCI. De los 85.624 muertos a fecha de 15 de septiembre en España, estos suponían de ancianos, mayores de 65, esto supone, de mayores de 70, perdón, esto suponían el 84% de los fallecidos en España. Además, los mayores son los que más ingresan, pero llama la atención que no son los que más ingresan en UCI los mayores de 80 años. Y los mayores de 90 todavía ingresan menos. Esto puede estar en relación con tomas de decisiones en gestión que lleguen a producir una limitación del esfuerzo terapéutico o con que tenemos menos camas de UCI en España que en muchos otros países, porque la tasa está arriba la gráfica, solo tenemos 9 camas de UCI por 100.000 habitantes. Estos son los cinco periodos que llevamos hasta ahora. Realmente hay un israelí que publicó que todas las olas suelen durar 3 meses. Si nos fijamos, el segundo periodo duró aquí 6 meses y tiene 2 picos. Posiblemente haya habido 2 olas y sean 6 las olas que llevamos, porque sí que se cumple lo que decía el israelí, que todas duran unos 3 meses. Y
La diferencia está en que en las primeras olas las personas más afectadas eran personas mayores. Fijaros en la gráfica de arriba a la derecha, casi todos eran mayores los afectados, y en las siguientes olas la edad media baja a 30-60 años para en las últimas empezar a afectar a los jóvenes, en la cuarta y en la quinta la mayoría son jóvenes. Aquí ha tenido que ver la vacuna, pero también ha tenido que ver el confinamiento. Claro, se morían casi todos los mayores y han empezado a confinarse, ¿eh?, para evitar el contagio y la mortalidad. Y en la segunda y la tercera periodos ya baja la mortalidad en mayores, que todavía no estamos con las vacunas. En el siguiente ya sí, en el siguiente. Aquí se ve cómo el segundo y el tercer periodo la mortalidad aumenta tal como aumenta la edad, mientras que en el cuarto y en el quinto, la mortalidad no las hospitalizaciones, mientras que el cuarto y el quinto se mantiene constante. En las UCIs pasa lo mismo que en los otros estudios, en el otro estudio que hemos comentado, que los mayores de 80 ingresan poco en UCI, pero sí que cae la mortalidad, los ingresos en UCI, en el cuarto y el quinto periodo, y luego las defunciones caen dramáticamente en los últimos periodos, consecuencia ya de las vacunaciones. ¿Por qué los ancianos son más vulnerables? Bueno, pues son más vulnerables porque hay un envejecimiento que condiciona que ahora veremos. ¿Por qué condiciona esa vulnerabilidad? Porque tienen condiciones crónicas que aumentan el riesgo y porque tienen síndromes geriátricos y aspectos sociales que también aumentan el riesgo de enfermar por COVID y fallecer por COVID. El anciano tiene un envejecimiento del sistema inmunitario, hace que el timo disminuyen los linfocitos T vírgenes y tienen menor respuesta inmunitaria celular. Al mismo tiempo hay fenómeno inflamatorio con el envejecimiento, con liberación de citocinas que favorecen la producción de fragilidad y aumenta el riesgo de enfermar y morir. Y en esta situación aparece el coronavirus, que produce infección respiratoria, una viremia, afectación de órganos. La mayoría van bien, como se ha comentado antes, pero hay un pequeño porcentaje que produce una afectación severa y fallo multiorgánico y fallecen. El envejecimiento realmente a nivel lo que produce es que disminuye los receptores de AC2 y aumenta la angiotensina, disminuye el interferón, disminuye las células dendríticas, aumenta el fenotipo secretor aumentado asociado al envejecimiento, y esto también genera un aumento del factor nuclear kappa beta junto con lo anterior y con la acción del virus, y el factor nuclear kappa beta aumenta la producción, produce una tormenta de citoquinas que junto con la agregación plaquetaria activa data ya por el fenotipo secretor generan trombosis, y además las citoquinas generan el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, el daño tisular, el daño vascular. Y además de este envejecimiento, esta inflamación y disminución de la inmunidad condicionada por el envejecimiento, hay las personas mayores, las enfermedades nosotros no las hemos evitado, las hemos retrasado, y son los que tienen enfermedades y son los que tienen de riesgo para que el COVID nos lleve a una hospitalización o a una mala evolución. Y hemos visto como el asma, la hipertensión, la obesidad que se ha comentado antes, la obesidad severa, la insuficiencia renal crónica, el tener uno, dos o tres o más enfermedades crónicas aumenta el riesgo de hospitalización y el mal pronóstico. En Italia se veía que, por ejemplo, el 99% en este estudio tenían uno, dos o tres o más factores de riesgo, 50% tres o más factores de riesgo. En Nueva York, en otro estudio, se veía que el 95% tenían factores de riesgo. La mayoría de los fallecidos, el 75% de los fallecidos tenían hipertensión, una tercera parte eran diabéticos o tenían enfermedades vasculares, cardiovasculares. Los que tienen peor pronóstico son los más ancianos, los mayores de 90, los que están desnutridos,
con índices de masa corporal más bajos, los hombres, los asiáticos, la raza asiática, los que tienen deterioro cognitivo severo, deterioro funcional severo, depresión severa, los que tienen peor pronóstico de vida a 6 meses, los que tienen delirium, y también hemos visto y se ha comentado el riesgo vascular, que bueno, COVID asocian mucha patología vascular, complicaciones vasculares, arritmias, insuficiencia cardíaca, fenómenos tromboembólicos. Aquí vemos, bueno, hipertensión, obesidad, diabetes muestran prevalencia elevada, y además de todas las enfermedades cardiovasculares, y la incidencia consecuencia del COVID aparece, pues, fenómenos tromboembólicos, insuficiencia cardíaca, arritmias. Y pasando ya de las enfermedades a los síndromes geriátricos, la fragilidad se ha demostrado como un factor de riesgo asociado al COVID, al mal pronóstico en el COVID. A más fragilidad, mayor riesgo de mortalidad y de prolongación del ingreso hospitalario o de no ser alta del hospital. También se ha visto lo contrario, el COVID genera fragilidad, incluso se ha postulado un mecanismo a partir del fenómeno inflamatorio, del aumento de las citoquinas y de la afectación muscular y la sarcopenia, que junto con la malnutrición pues acaban generando fragilidad, aumento de riesgo de enfermedad, de enfermar y morir. La fragilidad también aumenta otros síndromes geriátricos en sí misma. El que tenga más fragilidad el COVID, el efecto de COVID, hace que haya más caídas, más delirium, más malestar en general. Se ha utilizado la fragilidad como criterio de selección para tomar decisiones en gestión de casos en pacientes con COVID. Por ejemplo, en Madrid, en la primera ola, una de las de los instrumentos que se utilizó fue este, que fue la clasificación clínica de fragilidad. Y a partir de 5, que son frágiles, se consideraba que debía gestionarse el esfuerzo terapéutico en estos pacientes. Luego esto se ha ido mejorando. El delirium también tiene una prevalencia elevada. 1 de cada 3 pacientes y una incidencia elevada tienen delirium. Y además los que tienen delirium tienen aumentada la mortalidad. Un 30% de los fallecidos tenían delirium. Y en los pacientes con demencia, el que tenga, que aparezca un paciente con demencia que asocie delirium, hace que se le tenga que pedir una PCR para descartar coronavirus. En cuanto a las enfermedades mentales, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumenta las alteraciones del sueño en el COVID. Otro síndrome geriátrico que también aumenta es la desnutrición. En general, a más edad y más factores pronósticos de mal pronóstico, la mortalidad aumenta. Mayor de 75 años con 2 factores pronósticos tiene un 30% de mortalidad, pero con 4 tiene un 60% de mortalidad. Y a esto se le añaden los factores sociales, el aislamiento, la limitación en recursos, en transporte, en educación, etcétera, ha generado una serie de alteraciones y cambios que han llevado, pues, a desplazar, como ya se ha comentado también, a desplazar la atención en las personas mayores al COVID, y hemos dejado de atender las enfermedades crónicas que tienen, los cánceres, etc. Esto ha supuesto un aumento de la morbimortalidad que estamos viendo ahora. Y además el aislamiento en sí mismo disminuye la movilidad, ha generado deterioro funcional, empeora el ánimo, ha generado más depresión, como estoy, y ansiedad, se está condicionando un aumento de la morbimortalidad a partir de aspectos sociales. En ese estudio ven que aumentan el deterioro funcional y cognitivo y aumenta un 29% la mortalidad en el COVID.
todo esto está claro que explica que disminuye la calidad de vida en los pacientes afectos con COVID. La sintomatología es diferente en la presentación de la enfermedad en el anciano. Los síntomas suelen ser más frecuentes, la fatiga y la anosmia y la alteración del gusto, pero luego tienen presentaciones atípicas como pues delirium, caídas, inquietud psicomotora, deterioro funcional, exceso de déficit, somnolencia, que ante esto hay que valorar si no es un COVID. Los ancianos frágiles tienen, por ejemplo, más frecuentemente hipotermia que fiebre, o hipotensión que taquicardia, hipoxia, o tienen frecuentemente alteración del nivel de conciencia. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es preventivo, lo fundamental es evitar el contacto, mantener la distancia, mascarillas, lavado, las vacunas, y en las personas mayores además el ejercicio, nutrirse adecuadamente, higiene del sueño, estimular y evitar la depresión. Hay múltiples protocolos para tanto a nivel hospitalario, extrahospitalario, como en residencias. Lo que hemos comentado antes, ahora hemos pasado en el cambio de recursos, hemos pasado a hacer visitas no presenciales. La Cochrane decía que las visitas no presenciales tienen peor resultado que las presenciales, tanto en la prevención como en la atención a enfermedades crónicas, y esto es lo que nos está sucediendo. Y además el anciano, las nuevas tecnologías las maneja peor, con lo cual tiene más dificultad para poder hacer la visita de forma no presencial. Hay muchos programas de ejercicio publicados para ancianos con COVID y evitar el deterioro funcional. El músculo envejece mucho y a los 80 años has perdido el 50% de la fuerza y masa muscular, y si no haces ejercicio se inmovilizan, porque en cuanto se pierde el 70% de un órgano ya no ejerce su función. Ya por envejecimiento, sarcopenia, han perdido el 50%, y 3 días encamados se pierden 10%, a la semana ya no caminan. Hay que mantener, estimularles el ejercicio, y hay muchos programas. Aquí hay varios, hay algunos españoles como Vivifrail. La videoconferencia puede servir en temas de disminución de depresión en pacientes en residencia, se ha utilizado y funciona, y unos cuantos diapositivas de ancianos en residencias y acabamos. Esto es la prevalencia de mortalidad en España, con diferentes, más intenso, color más intenso, más mortalidad. Castilla-La Mancha ya había dicho que habían tenido mucha mortalidad. Madrid y Barcelona tienen más, en general, también tienen más incidencia. O sea, esto está ligado a una mayor incidencia. Estos son datos de la primera ola. En la Comunidad Valenciana estaríamos por debajo de la media. Nosotros en el departamento intervenimos en las residencias. Hay un departamento de COVID residencias donde primaria y sobre todo todas las residencias se hacen reuniones multidisciplinarias semanales con el objetivo de ayudarles a que puedan prestar atención a los pacientes con COVID que tienen en las residencias. Y luego, aparte del equipo multidisciplinar, donde está también gente del hospital, epidemiólogos, la geriatría, primaria, aparte de esto, hay unos protocolos de atención, y además, en un primer momento, la preocupación fue que se cumplieran los principios éticos, que el paciente que venía al hospital, que tenía criterios de ingreso, y era de una residencia y tenía COVID y tenía criterios de ingreso, tenía que ingresar, no por ser de residencia, porque cunde el pánico y empiezan, nos vamos a quedar sin camas, nos vamos a quedar sin camas de UCI, y entonces empiezan a ver si hacemos un protocolo para que esos pacientes que ya están con mucha comorbilidad, muy deteriorados, se queden en la residencia. Pero bueno, lo que se consiguió es que el paciente que tenía criterios de ingreso ingresara.
El siguiente logro fue que, bueno, cuando empezaban a tener en una residencia algún caso, esos pacientes ingresaran, estuvieran con criterios de ingreso o no, unos días hasta que la residencia montara un sistema de aislamiento en una planta para los pacientes con COVID. Y esto luego facilitó, bueno, luego se devolvían los que estaban bien, que no tenían criterios de gravedad, los otros se quedaban en el hospital, pero al final hemos conseguido que, por ejemplo, en la primera ola nosotros, según la media española, tendríamos que tener 73 éxitos y hemos tenido 5. Es un 93% menos de éxitos, que al final solamente ha consistido esto en apoyar a las residencias, sesiones multidisciplinares semanales y ayudarles y darles lo que necesitan, que era material y apoyo técnico o de parte de los especialistas o médicos en los casos que se necesitaban, ¿eh? Y el hospital ingresar a los pacientes con criterio de ingreso. Estos son los mismos casos, o sea, estos ya son casos a fecha de hoy. Hemos tenido 463 casos en residentes de nuestro departamento. Eso ha supuesto un 9,36% de... No, un 23% de los ingresados en residencias, ¿eh? Y aquí no está, pero bueno, hay 42 fallecidos. La mortalidad está en el 9%. Hay que destacar también que se contagian muchos trabajadores, 193, estos son casi la mitad. Hay estudios donde los trabajadores son los... hay tantos afectados como residentes que han tenido COVID. La vacuna, estos son datos de Madrid, después de la vacunación cayó la incidencia en residencias, esto ha sido importante. Y un poco para finalizar, pues bueno, hemos visto que el COVID ha generado, junto con el envejecimiento en el anciano, que lo hace más vulnerable, ha generado un aumento de mortalidad y de morbilidad en las personas mayores, que, y además ha generado el confinamiento y aspectos sociales han generado también un empeoramiento de las enfermedades mentales y un deterioro a nivel funcional y un riesgo de inmovilismo. Y ha aumentado también el abuso en personas mayores, que ahora está siendo tema de debate en los derechos de los mayores, porque ya en el 17 uno de cada 6 mayores sufría abusos, pero con la pandemia ha aumentado los abusos. Sobre todo con, pues, incluso con decisiones que son administrativas, como hacer visitas no presenciales y desplazar las enfermedades crónicas a un segundo lugar. Sin embargo, los ancianos son gente que han sido víctimas, pero además han colaborado en la atención al COVID, son cuidadores de COVID y generan muchos de los servicios de atención al COVID, muchos han estado apoyados por ancianos. Bueno, y nada más. Esto que hemos, como ahora ya el día 15 de junio es Día Mundial para la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, consecuencia del debate que se ha generado a raíz de la pandemia. Y nada más. Muchas gracias. Thank you very much. It has been just a few questions. One of the questions is related with anxiety. Maybe Dr. Segura can tell us something. Apparently, there are people that have COVID, young people or middle-aged people, not very severe COVID, but they develop more anxiety after the infection, especially if some other members of the family got very sick or even die. This is because of the virus or is because the social situation related with the infection? In English, mejor. Okay, thank you for the question. And I think maybe it's a mixture of both of things, but of course we think that if we talk about long COVID,
we are talking about a disease that probably is more frequent in people who have the a good immunity system. Of course, if you have a good immunity system and you have a persistent response to the infection, maybe you are more prone to develop long COVID. But of course, if you are an old people with a long life under you, maybe you have more arguments to manage all the situations that this pandemic has generated in all of us. And then maybe if you are a young people, you have great arguments and experience to manage in a well manner all these things. So in fact, maybe it's a mixture of both arguments. You are more prone, if you are a young people, to develop a long COVID, and long COVID is very important in neuropsychological symptoms. And if you are young people and in Western countries, you have no good experience against the hardness of the life, and then maybe you are more prone to develop anxiety and sleep disorders, all these things that the question deal. Thank you. Thank you very much. It was another question and was related with the difference after the vaccine. Has the symptom became less grave in patients that has been vaccinated if they got the COVID, or this is a lie? For example, in elderly people, they have less symptoms, they have lower incidence, or is just because they are always locked down and don't go outside and don't have relationship with the family, or even if they get the infection, they because of the vaccine have better defense, better responses. Sí, el anciano tiene los síntomas. Lo que pasa es que son diferentes en las personas mayores. Cuando están vacunados, ¿hay algún caso de COVID estando ya vacunado? Porque la respuesta, como tienen el sistema inmunitario más deprimido, no han generado suficientes anticuerpos con la vacuna y entonces se pueden volver a infectar. Pero la clínica es la de COVID. Lo que pasa es que en el anciano la clínica es atípica. Entonces ellos, el órgano débil es el que se queja. Si lo que tienen es una demencia, pues vienen por delirium y trastornos neurológicos. Si lo que tienen es artrosis y caminan ya de forma más torpe, pues pierden funcionalidad y la manifestación queda más clara, o vienen porque se caen y tienen alteración de la movilidad. Pero, digamos, no cambia una vez vacunado. Lo que sí que se dan casos de COVID en post-vacunación, posiblemente con la tercera dosis igual conseguimos hacer memoria del sistema inmunitario, que generen anticuerpos y a lo mejor se defienden mejor y no cogen COVID otra vez. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres ponentes por las magníficas presentaciones. Han estado muy interesantes. Yo tenía una pregunta en referencia al long COVID, el post-COVID, que es mucho más frecuente en mujeres. Entonces, el ponente comentaba, el doctor Avellana, que tenía una explicación, pero no ha entrado en detalle por la longitud de la presentación. Me interesaba como mujer en particular, porque hay más afectación de mujeres con el COVID persistente. Gracias. Supongo que la pregunta es para mí. Sí, sí. Bueno, efectivamente, la explicación más plausible a por qué ocurre más en mujeres y en edad media de la vida, por tanto en edad fértil, porque si avanzamos en la edad,
veremos que los números se igualan bastante en ancianos. El long COVID en varones y en mujeres tiene la misma prevalencia cuando la edad es avanzada. Y por tanto tenemos que pensar que, como en tantas otras circunstancias de la medicina, las mujeres tienen un sistema inmunitario mejor. Esto probablemente se ha producido a lo largo de la filogenia porque están sometidas a más infecciones, aunque solo sea por el hecho de que tienen que pasar por el parto. Probablemente la naturaleza pensó que las mujeres iban a pasar 10 veces en su vida por el parto, no quiero molestar a nadie, pero ni que me acuse las del Me Too, pero realmente esto lo que explica que tengan un sistema inmune más alerta. Y nuestra teoría es que es el sistema inmune el que está detrás del long COVID. Ya sé que gran parte de las presidentas de las asociaciones me han dicho muchas veces que ellas creen que todavía tienen el virus dentro. Pero yo, que he tratado a pacientes gravísimos con afectación neurológica evidentísima, les he hecho punción lumbar y no he visto PCR positiva del virus en el líquido. Y en toda la literatura mundial no sé si hay 11 casos, cuando hemos hecho millones de punciones lumbares. ¿Qué quiere esto decir? Que si no estaba en la fase aguda, ¿por qué habría de estar 4 meses después? Lo que sí que ha desencadenado el virus es una respuesta inflamatoria mantenida dentro del sistema nervioso central, que es lo que explicaría estos síntomas tan peculiares, ¿no? Y daría explicación a prácticamente todos ellos. Y en este sentido, creo que el sistema inmunitario de la mujer es más capaz a largo plazo, si me permite la expresión, más diésel, y por eso las mujeres desarrollan más long COVID. I think there are not more. Oh, yes, there is another question. También es para el doctor Segura. Doctor Segura. Y en relación a lo que ha preguntado mi compañera, nos han hablado de la fatiga como uno de los síntomas más característicos de este síndrome post-COVID o long-COVID, ¿no? Y nos ha hablado de las mujeres. A mí me suena a fibromialgia. De repente parece ser que la patogenia de la fibromialgia se ha hablado, muchas no se conoce, y se ha hablado, y una de ellas es un fenómeno de infección vírica. Se ha hablado de virus murinos, del MXR. ¿Ha encontrado usted, desde el punto de vista clínico, cierta similitud o cierta relación con este síndrome de fatiga posterior a haber tenido el COVID con lo que puede ser la clínica de una fibromialgia que afecta más a mujeres, etcétera, etcétera? Pues sí, efectivamente, se asemeja mucho el COVID persistente, a lo que más se asemeja es a lo que llamamos síndrome de fatiga crónica, que no es exactamente fibromialgia, pero que están dentro de este espectro. Yo le digo, también han contactado con nosotros desde las asociaciones de fatiga crónica, y yo lo que les digo es que es verdad que son enfermas, la mayoría son mujeres, que llevan toda la vida peregrinando por las consultas y a las que levanto la mano yo el primero. Los médicos no les hemos hecho demasiado caso porque veías 3 casos al año en la consulta y bueno, venían ya de muchos años otros especialistas y parecía que era un caso crónico y que todos poníamos más en la esfera del trastorno de índole neuropsiquiátrica, neuropsicológico, que del trastorno orgánico. Lo que ha tenido de bueno para este grupo de personas el COVID es que nos ha proporcionado un modelo homogéneo en el que a la vez millones de personas en el mundo se han infectado por un virus que tiene esta capacidad de provocar lo más parecido a un síndrome de fatiga crónica y, por tanto, tenemos un modelo homogéneo ahora que estudiar. Es muy probable que lo que encontremos en estas personas con long COVID sea lo mismo o muy parecido a lo que tienen las personas con síndrome de fatiga crónica, que cuando uno indaga en sus antecedentes, muchos de ellos te cuentan que tienen esa enfermedad que empezó hace 7 años, cuando tú la estás viendo, y que recuerdan, otros no, pero que recuerdan que apareció después de una gripe, después de una diarrea, después de una infección vírica en definitiva. Así que bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad también para todos estos colectivos de enfermos y seguramente que se van a beneficiar si encontramos una fisiopatología y después un tratamiento, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues yo funciono como un neurólogo en California y quiero felicitar a todos los ponentes y sobre todo los ponentes presenciales en sus
experiencias. Lo que hemos visto en California es muy semejante a lo que han visto ustedes aquí, pero ustedes lo han visto más previamente y más organizado, y les agradezco mucho todo su trabajo. Una cosa que me interesa bastante es que parece que hay dos tipos de anosmia. La anosmia corta, que interesa solamente a nasofaringe, y al parecer hay una anosmia más prolongada que implica una inflamación del bulbo olfactorio. Y me pregunto si alguno de los síntomas crónicos del long COVID tienen que ver con las conexiones del bulbo olfactorio con lóbulo frontal y otras estructuras de la corteza. ¿Parece que es así o no es así? ¿Qué han visto ustedes? Bueno, realmente nosotros, claro, todavía no tenemos una respuesta para esto. Es verdad que se dijo que, claro, que la llegada del virus al cerebro tenía dos mecanismos naturales, aparte del más elemental, que es a través, como dijo el primer ponente, a través del torrente sanguíneo, ¿no? Pero había otras dos posibilidades. Una es que alcanzara el cerebro a través, de manera retrógrada, a través de la cintilla olfatoria y todos los nervios que desembocan efectivamente en la base del lóbulo frontal. Si eres neurólogo, querido colega, no lo sabía, perdona, porque si no te hubiera hecho otro tipo quizá de presentación, o así un poco más dirigida. Y la segunda manera sería, puesto que el virus está sobre todo en el pulmón, pues es fácil que acceda a través del nervio vago. Esto es muy interesante porque cuando se han hecho estudios necrópsicos, sobre todo los hicieron los alemanes y luego los norteamericanos, lo que han visto es que pocas veces está el material genético del virus dentro del cerebro, pero cuando está, mira tú qué casualidad, está sobre todo en el lóbulo frontal y está sobre todo en el bulbo o en el tronco cerebral, lo que quiere decir que es plausible. Y además hay dos datos clínicos muy interesantes. Primero, que muchos pacientes desarrollaban este estado de delirium que ha dicho el compañero, que, bueno, aunque es una afectación global del cerebro, está más focalizado en el lóbulo frontal cuando uno tiene trastorno de conducta. Y segundo, que esto el neumólogo doctor Palomino, si nos está escuchando, podrá constatar que es así, que hemos visto en la fase aguda muchísimos pacientes que tenían unas cifras de hipoxemia intolerables para cualquier persona. Está por debajo de 90, nos provoca disnea, y yo he visto pacientes que tenían 80, 78 y no tenían disnea. Y esto, la explicación más plausible es que el centro neurológico de la respiración, que está en el tronco cerebral, estuviera directamente afectado por el virus. Por tanto, sí que puede haber un porcentaje de pacientes donde el daño neurológico secuelar tenga que ver con ataque directo del virus que ha llegado a través de los nervios, pero francamente nosotros creemos que la mayoría serán del tipo microinflamación o neurodegeneración mantenida. Pero en nuestro proyecto, el que he puesto que nos ha financiado el Ministerio, está contemplado también buscar el virus, y le hacemos a todos los pacientes punción lumbar para seguir buscándoselo meses después. Es una pregunta muy pertinente. Gracias. Thank you. I think we have to finish the questions, but now it's time for the closure. Doctor Cerdá y el doctor Pitcher tienen sus intervenciones finales. Sí. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Muy bien, muy bien. Sí. Hola, buenas. Bueno, queridos estudiantes y prestigiosos ponentes, compañeros, querida decana de la Universidad Cardenal Herrera, profesor don Santiago Grisolía, amigos todos, buenas tardes. En primer lugar, quisiera justificar mi no presencialidad por mi reciente paternidad. Tengo un niño de 2 años pequeñito y una nena recién nacida de pocos días, que además han estado recientemente malitos y por razones logísticas y familiares me ha resultado imposible desplazarme hasta la sede de la Fundación, y por eso les pido disculpas. Pero dicho esto, en esta clausura me toca ser breve y sé que lo seré. Solo puedo decir 3 palabras. Excelencia, gratitud y enhorabuena. Esta Fundación lo ha vuelto a conseguir. Nuevamente la excelencia.
tres ponentes brillantes, el doctor Palomino, el doctor Segura, el doctor Avellana, tres médicos de alto nivel. Hemos aprendido, he aprendido y me he enriquecido gratamente con todas sus aportaciones. Y estoy seguro que no habrán dejado a nadie del público impasible. Y enhorabuena a esta Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y a toda su dirección, encabezada por el doctor Javier Quesada. Gracias por su enorme trabajo y por su gran dedicación. No quisiera olvidarme... Avisa de Google Chrome, tops y misterios. No quisiera olvidarme del aliento siempre incondicional que le presta la Fundación Don Vicente Boluda. Enhorabuena, insisto, enhorabuena por volver a arropar y reunir a la ciencia en torno a una realidad tan sensiblemente relevante, las secuelas de esta pandemia. Y permítanme que, y dándole el valor también a una población que ha sido muy castigada por la misma, la población geriátrica. Permítanme también que, aunque me lo ha prohibido explícitamente, tengo que expresar y felicitar también a mi compañera y amiga, la doctora Elena Vendala, que quien detrás del telón muchas veces es, entrega su alma, ¿no?, para buscar la perfección y la excelencia. Así que gracias, Elena, gracias de corazón. Y sabes que te lo digo, vamos, con toda la sinceridad. Y por último, y como no puede ser de otro modo, porque tampoco quiero extenderme, gracias a don Santiago. Gracias, profesor don Santiago Grisulía. Gracias por su trabajo, gracias por su entrega y gracias por permitir que actos como este hoy sean una realidad. Con su trayectoria intachable, es todo un verdadero honor, como siempre, poder estar en un foro en el que usted esté aquí presente. Y tal y como empecé, gracias a todos, enhorabuena, un evento francamente excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pichel. Bueno, prácticamente lo has dicho todo, me has dejado a mí también sin palabras, ¿no? Sí quería hacer varios comentarios antes de cerrar esta estupenda y apasionante mañana de trabajo. Lo primero es, bueno, pues un recuerdo para el doctor Vicente Muedra, que no puede estar hoy con nosotros, lo hemos echado de menos y deseamos que se solucione cuanto antes su situación que le ha impedido estar hoy con nosotros. Y yo decirles a los que nos escuchan, miren, luchar contra el COVID es algo que va a marcar a nuestra generación y la va a marcar de alguna forma porque ha sido algo que no, nuestra generación no ha vivido, una pandemia. Y creo que hay que agradecer a tanta y tanta gente que ha dado su vida en primera línea de batalla para ayudar a los que han estado enfermos, ¿no? Pero quiero recordar la importancia de los que hoy han hablado aquí. No solo nos dan una lección de lo que es trabajar, investigar, porque ambos han trabajado y han investigado, y además con las prisas de tener que dar respuesta a una sociedad que pedía angustiosamente esa ayuda, porque no sabíamos qué hacer, cómo afrontar esta situación, y que han podido mostrarnos unos resultados que nos hacen ver el futuro de otra forma, ¿no? Con la esperanza. Con la esperanza de que pues el ámbito científico, como el ámbito asistencial, como el ámbito social, se han unido para dar una respuesta. Y yo quiero también agradecer y decir que me siento orgulloso de nuestros profesionales, de los españoles que hoy tenemos aquí y los de fuera que nos acompañan, que han sido capaces de darlo todo y además buscar soluciones. Yo me siento muy agradecido como ciudadano, me siento muy agradecido como médico y me siento muy agradecido también como humildemente y mi aportación investigadora. Y agradezco a la Fundación, que no me extraña que esta reunión la hayamos tenido aquí. Lo he dicho al principio, son muchos años de colaboración, de apoyo y dando un servicio también a la sociedad muy importante, y es que los investigadores, los ciudadanos, tenemos que tener un punto de encuentro.
Un punto de encuentro donde podamos compartir las necesidades y las soluciones, las angustias y las esperanzas. Y eso siempre ha sido esta fundación. Para mí ha sido una alegría y un orgullo, como lo dije al principio, estar aquí y agradecer a todos el que nos hayan dado esta oportunidad. A los más jóvenes que nos estén escuchando, que sepan que esta casa está aquí cumpliendo esa misión, que siempre que tengan una necesidad pueden recurrir a ella y seguro que encontrarán una solución o por lo menos un apoyo para sacar adelante lo que todos necesitamos y es trabajar juntos por una sociedad mejor y más justa. Pues muchas gracias por todo. Thank you very much and have a nice day. And please study. Take care. Bye bye. Thank you.